En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en este momento te colocamos a todos los enfermos, a todos los que están en las clínicas, los hospitales, en sus casas. Que seas tú mismo, Padre Dios, extendiendo tu mano poderosa sobre ellos. Que seas tú mismo, amado Jesús, abrazándolos. Que seas tú mismo, Señor Jesús, consintiéndolos, fortaleciéndolos. Levántalos, Señor Jesús, extiende su mano sobre ellos y levántalos, bendícelos, úngelos con tu espíritu. Asístelos a través de los enfermeros, las enfermeras, los médicos, quienes los acompañan. Que seas tú mismo, Señor Jesús, derramando una gota de tu sangre sobre ellos, fortaleciéndolos, reanimándolos. Y aquellos, Señor Jesús, que por tu divina voluntad pasan a la casa del Padre a través de la muerte, limpia de sus pecados su corazón para que puedan ver el rostro del Padre Dios. Que tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y así podrá participar de la herencia prometida. Fortalece a los familiares, tú que lloras con los que lloran. Consuela, Señor Jesús, a todos los familiares que sufren, que lloran, desesperados por la muerte de sus seres queridos. A todos nosotros, Señor Jesús, concédenos la gracia de sentir tu presencia, de sentir tu amor. Esta noche, en la que ya avanza, Señor, la oscuridad, que sea tu caridad acompañándonos a nosotros. Envía a tus ángeles para que nos protege y nos libre de todo mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una feliz noche, que descanses y que la protección de la Santísima Virgen María esté contigo. Feliz descanso.